Como primer dato, tenemos que fue muy buen mes el del mes de marzo, 33,9% de incremento de la recaudación interanual, 105.400 millones de pesos es el resultado que comenzamos a desarrollar en esta conferencia de prensa 125. Tenía idea que era la 126, no sé por qué, pero bueno. La conferencia de prensa 125. Con este resultado de gestión, hace uso de la palabra ahora el secretario de Hacienda. Bueno, buenas tardes, casi ya la tardecita noche. Como dijo, sí, efectivamente, el señor administrador, el doctor Echegaray, llegamos casi al 34% el porcentaje con respecto al mismo mes de marzo del año pasado, incremento, o sea, fue el 33,9. Ahora, si tomamos el acumulado enero-marzo del 2015 contra enero-marzo del 2014, ahí la recaudación ha llegado a 329.416 millones, lo que es un 31,7% más que el mismo periodo acumulado del año pasado. Este crecimiento de la recaudación es consecuencia fundamentalmente del sostenimiento del consumo interno y también del aumento de los salarios registrados. Se destacan en este mes la variación de la recaudación de IVA, aporte y contribución a la seguridad social y ganancia. Refiriéndonos al IVA, se registró un incremento de nada menos que 32,8%, alcanzando un valor que podríamos decir más alto de la serie. Y si fue, ¿esto por qué está impulsado? Por IVA DGI, es decir, que está refiriéndose a la actividad interna de Argentina, el consumo interno, que es decir, que aumentó nada menos que el 40,4% en marzo del 2014, con respecto a marzo del 2014. La recaudación por aporte y contribución de la seguridad social tuvo un aumento del 36% superior, como producto de la suba de las remuneraciones y el sostenimiento del empleo. El impuesto a las ganancias, por su parte, mostró un incremento del 40,2% superior debido a los mayores pagos, tanto en concepto de retenciones como anticipo de las sociedades. Y refiriéndonos a las transferencias en forma automática que se hacen a las provincias, en el mes de marzo del 2015 con respecto a marzo del 2014, y estos son los impuestos derivados de la comparticipación y los que componen el recurso de origen nacional y leyes especiales, todas estas que se transfieren en forma automática y en forma diaria. Esto tuvo un crecimiento del 30,5% superior al mismo mes del año pasado. Y si tomamos el primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año pasado, se han transferido a las provincias nada menos que 85.109 millones de pesos, más que el año pasado. En total fue un 31, podríamos decir, por ciento superior al mismo periodo del año pasado. Bueno, si miramos la curva de cómo se desempeñan los recursos tributarios y si sacamos una pequeña fotografía o extracción de cómo evoluciona la curva, vemos que de febrero a marzo del año pasado estábamos en caída. Y fíjense que febrero a marzo de este año no se da esa situación. Estamos en 105 mil millones. Ese era un dato a tener en cuenta que quería mostrárselo cómo se presenta en la curva, ¿no? Miremos cada uno de los tipos impositivos, como se señaló. Hubo récord en IVA de neto, 33.907 millones de pesos, 32,8% de incremento. El IVA impositivo al 40,4%, el IVA aduanero al 17,1%. Seguridad social con un crecimiento interanual del 36%, 28.403 millones de pesos. Ganancias, un crecimiento interanual muy fuerte del 40,2%. Muy buena performance en débitos y créditos, 30,8%.
Comercio exterior, miren, lo pusimos en naranja porque veníamos con un rojo tan fuerte últimamente que estar en un 0,07% no es un mal resultado. Si uno lo analiza en función de exportaciones e importaciones, va a ver que hubo un crecimiento fuerte de las importaciones de un 32%, 2.793 millones de pesos, y hubo una caída en derechos de exportaciones del 12,8%, 4.660 millones de pesos. Después voy a agregar algunos datos particulares sobre el comercio exterior que de alguna forma ayudan a la comprensión del resultado de la gestión. En cuanto al IVA neto, yo quiero destacar dos aspectos, además de que es récord y que ha sido muy buena la performance del IVA impositivo. Ni bien terminé la recaudación pasada, que teníamos un crecimiento razonable, 25%, me senté con todas las áreas operativas para que hagamos un trabajo más firme sobre el IVA que declaraban las empresas. Y nosotros en el IVA impositivo crecimos al 40,4%. Generalmente las administraciones tributarias, cuando recaudan ingresos brutos, recaudan 2% más o 2% menos que lo que recaudamos en impuesto al valor agregado en el IVA impositivo. Este mes, ayer hablamos con el colega, con Iván Budazzi de Provincia de Buenos Aires, ingresos brutos creció al 31%, nosotros crecimos al 40,4%, es un 9,4% por encima, pero la verdad, además de la actividad económica, que obviamente estuvo arriba del 30%, hubo un fuerte trabajo de las áreas de fiscalización sobre el impuesto al valor agregado que declaraban las empresas. Seguridad social, un dato muy positivo, también con 28.403 millones de pesos. Impuesto a las ganancias, crecimiento al 40,2%, también una buena performance. El otro que quería marcar es débitos y créditos. Estamos en los 6.876 millones de pesos. Quizás el comportamiento, como se presenta en el slide siguiente, bueno, ahí le salió todo medio torcido el 2014, pero bueno, marca que hay un comportamiento distinto, un crecimiento en crecimiento y no en decrecimiento como se presentaba en 2014. Débitos y créditos, también una muy buena performance, forma parte de lo que es la actividad económica en blanco. Vamos a derechos de importación y otros. También tenemos un cambio de tendencia. El cambio de tendencia se daba que de febrero a marzo estaba a la baja el año pasado, derechos de importación se está en alza ahora. También se advierte que algunos elementos pueden llegar a ser sustanciosos. En cuanto a derechos de exportación, ustedes saben que resultados positivos los festejamos, los resultados negativos tratamos de corregirlos, cuando están a nuestra altura se canalizan de alguna forma algunas acciones y cuando no estamos no se pueden llevar adelante algunas acciones. Un dato que quería mostrarle sobre contenedores, movimiento de contenedores, que pensé que lo tenía agregado en el slide o en algún documento, pero no lo tengo acá en mano. Da cuenta de que tenemos una caída en el movimiento de contenedores del 17%. No sé si hay algún otro dato más, Guillermo. 17%. Movimiento de contenedores, hay una caída del 17%. Aún así, la performance de la recaudación de la aduana mejoró un poco. Hubo una fuerte también tarea de fiscalización, cobrando las multas. Como dicen, salimos a buscar lo que hay hasta en el fondo para poder cumplir la meta, superamos la meta de recaudación en cuanto a lo que es 2015, nosotros teníamos que estar de enero a marzo en 323.328 millones, estamos en 329.416 millones, 6.000 millones arriba de la meta de recaudación. Y bueno, para finalizar, darles cuenta de que el número de crecimiento interanual al 33,9% y los 105.400 millones de pesos es un dato que nosotros lo evaluamos como positivo. A disposición para las preguntas que quieran realizar. Si están los dos juntos, el jefe de prensa y el auxiliar,
van a estallar los micrófonos. Sé jefe de prensa, si usted se corre con el micrófono, no va a ser... Muchas gracias. Sí. Que los argentinos que vayan al Uruguay nos han notificado que a nosotros, a Aduana News, que los argentinos que vayan a Uruguay y a Suiza les van a y vayan con dinero, les van a pedir, les van a aceptar ese dinero argentino en la medida que lo hayan declarado a la AFIP. Eso es consecuencia del acuerdo que realizó la administración con estos países. Y en caso de ser así, ¿esta medida a partir de cuándo se comenzaría a implementar? Nosotros no firmamos ningún acuerdo que prevea algo en ese sentido, pero obviamente la lógica de las políticas de los bancos actualmente es lograr requerir información básica para que se trate de dinero transparente, de dinero declarado ante el fisco. Son políticas que toman los bancos, no es una decisión de gobierno. Perfecto, muchas gracias. Luis Bernardo, de Noticias Argentina. Si se pueden conocer alguna cifra ya del plan de pago de la AFIP nuevo. Bueno, el plan de pagos de la AFIP comienza a estar disponible para que la gente se incorpore hoy. Entonces, la verdad, nosotros no está previsto analizar día a día qué cantidad de gente se incorpora. Sin embargo, nuestra área de informática me puso online un pequeño desarrollo donde nos dice los montos, por qué tipo de impuestos. Así que cuando se empiece la gente a sumar, vamos a empezar a tener datos. Pero no creo que sea parte de, le tengo que decir la verdad, estar todo el día en la cabeza cómo va evolucionando la incorporación de planes de pago. Sí, estamos haciendo una campaña muy fuerte y entiendo que vamos a desarrollar el 9 de abril una capacitación a nivel país, en casi todos los consejos profesionales de ciencias económicas, vamos, y también en las sedes de las agencias de la AFIP, vamos a estar dando capacitación a los contribuyentes por dos temas. Tema uno, factura electrónica, informarlos y anoticiarlo un poco más de cómo se va a trabajar y cuáles son las alternativas que tienen para incorporarse. Tema dos, plan de pagos, lanzado la semana pasada. ¿Cuándo se va a conocer la tasa que se va a fijar a los deudores positivos después que termine este plan? Como lo manifestó la Presidenta de la Nación, la tasa va a ser evaluada entre el Ministro de Economía, el Presidente del Banco Central, y si bien en ese momento habló del Director de la ANSES, en realidad es quien les habla, que vamos a estar reuniéndonos en el curso de la semana que viene para definir cuál va a ser la tasa. No es tanto, digamos, una definición por parte de la AFIP, sino por parte del Banco Central y el Ministerio de Economía. Pero para completar tu pregunta anterior, a hoy ya se metieron, hoy, primer día, me pasan recién el dato, hay 250 planes por 88 millones de pesos. Primer día de funcionamiento. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.